Yo tan soki chonam la chanchu bardu tani kiasuchi. Taki chunye ki besonam ki. Rona benjin sangye drupa. Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, escucharlas con el deseo de alcanzar el estado perfecto de un Buda, porque es la única manera en la cual podemos llevar a todos los demás seres, nuestras madres, a la iluminación. No sé de qué hablarles el día de hoy. Hoy es nuestra última clase del verano. Y así es como se nos está pasando el tiempo. Porque aunque nos preguntemos cómo va a acabar el verano, cuándo va a acabar el verano, va a llegar ese momento aún, aunque no lo cuestionemos. Así de rápido se nos está pasando la vida, porque no es cuestión de quién es más joven o más mayor, la vida se nos puede acabar independientemente de la edad, al igual que independientemente de la fortaleza física que podamos tener o no. Así que no sabemos cuándo llegará ese momento, pero sí que nos está esperando una vida después de esta. Precisamente porque lo vemos, es por lo que pues prestamos atención, por eso es que estamos aquí, por eso es que nos esforzamos también por estar y por comprender. Y eso es algo muy, muy bueno. Y aunque ya es algo muy bueno, no hay que sentirnos satisfechos con ello, sino que hay que seguir creciendo en eso bueno que estamos desarrollando hasta alcanzar la budeidad. Así que esto no se acaba hasta la budeidad. Y es con la finalidad de que nosotros seamos cuidadosos del estado de nuestra mente. ¿De qué está hablando acerca del cuidado que debemos de darle a nuestro estado mental? Es porque en general, por supuesto, cuando hablamos, cuando actuamos,
cuando trabajamos, tenemos que procurar ser honestos. Y que lo que vayamos a hacer o decir sea pues para ayudar a otro, para beneficiar a otro, nunca para dañarle. Y es verdad que en la vida nos vamos a encontrar con situaciones que no nos gusten, con situaciones poco agradables, y que hay que ser cuidadosos también ante ello, porque cuando hay una situación que no nos agrada, es muy fácil que la empecemos a desarrollar en enfado, a generar enfado. Por eso dice, hay que ser cuidadosos de cómo se encuentra nuestra mente y esforzarnos por conseguir esas metas que estamos buscando. Ahí hay que tener mucho cuidado. Pues lo normal, la manera más normal de hablar es decir, pues nos vamos a ver en otoño. Steve está organizando, a lo mejor ya incluso lo tiene, lo que es el programa de actividades de otoño. Así que de normal decimos, pues ya nos encontraremos en otoño y continuaremos. Pero que esto no nos quite de vista la idea de que puede que estas vacaciones sean las últimas. Puede que ya no nos vamos a volver a encontrar. Puede ser que sean mis últimas vacaciones, como también pueden ser vuestras últimas vacaciones. Y no sabemos o no tenemos la certeza de que otra vez nos vamos a volver a encontrar en otoño. Y es que esa es nuestra realidad. Y hay que estar al pendiente de nuestra realidad. Y precisamente porque lo sabemos y somos conscientes de ello, pues aunque el tema sea complejo, aunque sea la práctica o lo que sea, pueda requerir de un esfuerzo de nuestra parte, qué bien que nosotros podamos poner ese esfuerzo ante esas dificultades o ante lo complejo que puede ser un tema, seguir prestando atención, estar en ello, continuar en ello, debemos de valorarlo mucho porque definitivamente es algo que nos va a traer muchos beneficios. Son acciones que traen beneficios para el futuro. Y mi consejo es que hay que tener mucho cuidado de cómo actuamos, de cómo de realmente poner en acción lo que estamos aprendiendo, porque aunque uno diga, no, yo físicamente ahora me encuentro estupendamente bien, pero nunca se sabe a quién le va a llegar la muerte primero, aquel que está enfermo o aquel que está estupendamente bien de salud. Así que sabiendo que nos puede llegar en cualquier momento, que estemos preparados. Yo sé que algunos pensarán, nos están metiendo miedo, preocupación, nos está metiendo ideas supersticiosas, pero no tiene nada que ver con superstición ni mucho menos, sino de nuestra realidad.
la realidad de cómo son las cosas. Qué bonito es cuando nos hablan de la inmortalidad, de todas esas cosas, pero ¿qué más da escucharlo si la realidad es que no sabemos cuándo llegará ese momento de nuestra muerte? Entonces, como está la duda ahí, en el aire, de cuándo será, pues mejor que nos coja preparado. Por eso el consejo que os doy es que seamos muy cuidadosos con lo que hacemos en el día a día. Y por eso hay que hacer las acciones virtuosas y también hacer postraciones, ofrecimientos, cualquier acción virtuosa que estemos haciendo. No olvidad que la estamos queriendo hacer para el beneficio de todos los seres. Y estamos dando nuestras propias acciones virtuosas. Incluso también el hecho de poder meditar, la bodhicitta es un tema que ya conocemos, que han recibido varios cursos acerca de este tema, que aunque todavía no se haya generado la auténtica bodhicitta, no quiere decir que no podamos contemplarla, meditar, reflexionar en ella. Pero sin olvidar que para que realmente esta bodhicitta surja en nosotros, hay que primero generar la renuncia. Y para que la renuncia se logre en nuestra mente, pues es porque hemos contemplado todo lo que son los sufrimientos de los reinos inferiores, y eso nos lleva a generar renuncia. En general, el sufrimiento y de la renuncia a la bodhicitta. Si no hay renuncia, no se genera la bodhicitta. Y bueno, ya Gisela nos lo ha dicho en muchas otras ocasiones de los grandes beneficios de contemplar, meditar en la vacuidad. Que aunque ahora principalmente nos está dando más que nada una transmisión oral, que utilicemos también esto que estamos viendo para reflexionar en ello. Ese cuerpo con el cual ahora nos identificamos, con el cual nosotros lo vemos como lo más sagrado mío, yo, mi cuerpo. Entonces empezar a investigarlo, ¿dónde realmente está? ¿Qué realmente es? Y hay que buscarlo y pensar en ello, y esa simple reflexión nos está beneficiando mucho, como el propio Shantideva lo está reflejando en el texto. No hay mejor medio que podamos tener que estar desarrollando esa sabiduría, desarrollando esa contemplación acerca de la vacuidad, y que claro, el comprenderla o no también va en medida de los méritos que hayamos acumulado. Y bueno, la clase anterior nos quedamos en esta línea que los iba a leer en tibetano, pero no, es en español. Dice, bueno, lo digo tal cual. Dice, los seres son ese nirvana natural. Quiero ver cómo lo han puesto en castellano, página 103. Los seres están por naturaleza liberados, perdón, es mejor así. Están por naturaleza liberados.
Y es ahí cuando salió el tema del Nirvana. Entonces, simplemente ahora va a retomar ese tema para dejarlo más claro que como quedó la, en la última clase. Entonces, en general, pues podemos hablar de lo que es un nirvana por naturaleza. Lubu nyangde. O podemos, es decir, podemos hablar de un nirvana de los oscurecimientos de naturaleza o de un nirvana de los oscurecimientos temporales. Vale. Y de hecho este tema no es totalmente nuevo porque ya lo mencionó cuando estábamos hablando en el contexto de los postulados filosóficos y también aparece cuando en algún apartado de los 70 temas también sale lo que es esto, este nirvana. Y bueno, simplemente para aclarar un poco más, hay dos, podemos decir que hay dos tipos de oscurecimiento, los oscurecimientos temporales y los oscurecimientos por naturaleza, que en realidad no es que existan oscurecimientos por naturaleza. Entonces, ¿por qué se le pone ese nombre? Pues porque lo están comparando en relación a lo que son las escuelas filosóficas. La Vaishvashika no está muy seguro de qué está proponiendo, pero es, de todos modos es la más básica, no sabe si siquiera se menciona ese término, pero a partir de la Sautántrica, la Chitamatra y la Mayamika Svatántrica, lo que ellos están identificando como esa naturaleza no es correcto. Vale, dijo naturaleza, pero quería decir el oscurecimiento de la naturaleza. Entonces, Ranjin Chima. Entonces, es posible que vengan. Entonces, José, es posible que venga una naturaleza, unos oscurecimientos de naturaleza o no. Yo voy a decir lo que creo que tengo claro, pero no sé si será correcto o no. Estos oscurecimientos son inexistentes. Y no puedo decir nada más. Trimatenso, yo maresa, me parresa. Vamos, vale. Son inexistentes. ¿Pero por qué se le llama oscurecimiento? Porque nos impiden ver que todo está vacío de existencia verdadera o inherente. Chutamche ranshin me pa chupe ton tugi midusa. Kare parche re kare sena nganso kagiyo re nganso yanta betawa tagiyo kagiyo re sa. Tan dos la bres te neo shiro chi sirwa. Ta dodo da jira ma ke she mo je dodo ba shesuna gaja thasho de kare sirwa. Lam kon ne ta nimo munye chingi ge ne Vale. Es mejor explicarlo como ahora lo menciona Geshe-lan. Dejemos a un lado la Vaishvashika. Vamos a partir de la Sautántrica.
¿Cuál es el objeto de abandono más difícil que tiene la sautántrica? Cuando está cultivando el camino, ¿cuál es el objeto de abandono más difícil? Considerar que la persona tiene existencia autosuficiente y sustancial. Rankia, tu besello. Pues eso, como es el objeto de abandono más sutil que ese, para ellos no hay. Por lo tanto, eso que has mencionado es lo que ellos llaman el oscurecimiento de naturaleza. Vale, entonces, que los agregados sean permanentes, eso... que los agregados sean permanentes, ¿sería o no un oscurecimiento de naturaleza? Pregunta el ama. ¿Es oscurecimiento de naturaleza? Según la definición que ha dado, no. Mares. ¿Qué es una dicha yo, Mares? Muy bien, muy bien. Solo estaba comprobando que se entendía. Vale, preciso, es correcto, porque lo que se está hablando de oscurecimiento de naturaleza es aquel objeto de abandono más sutil. Ahora vamos a la escuela Chitamatra. La escuela Chitamatra, lo que para ellos es el objeto de abandono más sutil, es lo que ellos le llaman, pues, que forma y conocedor válido de forma están vacíos de ser sustancias diferentes. Y es para lo que para esta escuela Chitamatra es el oscurecimiento de naturaleza. Ahora, para la escuela Svatántrica, el oscurecimiento de naturaleza es que existe o que está establecido verdaderamente. No, recuerden que no, lo que ellos hablan de existencia verdadera no es lo mismo que está proponiendo la Prasangika, porque para ellos, bueno, no coinciden cuando hablan de existencia verdadera. Por eso, desde el contexto de la Svatántrica, lo que ellos consideran existencia verdadera es lo que ellos llaman el oscurecimiento de naturaleza. Y para la escuela Prasangika, ese oscurecimiento de naturaleza sería, pues, el que está establecido por su propia naturaleza, o está establecido por sus propias características, o que está establecido por sí mismo. Esos son los oscurecimientos de naturaleza. Y por lo tanto, todos los objetos, todo objeto existente, entonces, tiene lo que es este oscurecimiento de naturaleza. Todos los objetos que existen están libres de este oscurecimiento de naturaleza. Como están libres de ese oscurecimiento de naturaleza, es por lo que le estamos llamando así. Entonces, Geshe-la ahora va a preguntar simplemente para ver si estamos comprendiendo la idea. José. Dice Geshe-la que porque aunque él está diciendo José y le está preguntando a José, no se vayan con la idea, bueno, esa pregunta es para José, ya me olvido, no escucho lo que está diciendo, porque esto va para todos. Lo que pasa es que como hay confianza, por eso le pregunta a él, pero que todos prestemos atención. José, entonces tú serías un nirvana de naturaleza.
si yo hubiese conseguido la vacuidad de todo, entonces sí que sería un nirvana de naturaleza, pero yo por mí mismo no soy un nirvana de naturaleza. Toñito Becherab, Toñito Sana, Ranshin Nyangle de Barresa. Gisela no te está preguntando de que si logras la vacuidad o nada. Si tú eres un nirvana de naturaleza. Ahora mismo seguro que no, o sea, eso está clarísimo. Tanda Maresa. Entonces, ¿en el futuro serás un nirvana de naturaleza? Seguramente sí. ¿Inquibesa? Entonces, ¿podrás conseguir esa vacuidad? ¿Depende de conseguir esa vacuidad? Sí. ¿Cómo va a ser? Dice que es el y me dice, díselo. Cada vez estás peor, ¿cómo va a ser? Dice que con esto yo creo que vi unos cabellitos más caer. Pero bueno. Dice, vale, hemos dicho que los fenómenos están libres de los oscurecimientos de naturaleza. No estamos hablando de que si se consigue el nirvana de naturaleza. Cuando hablamos de que están libres de los oscurecimientos de naturaleza, estoy hablando de la realidad de los objetos. La realidad de los objetos, su realidad es que tienen ese nirvana de naturaleza. Están libres de los oscurecimientos de naturaleza. Por eso se le llama nirvana. Tienen el nirvana de naturaleza. Todos los fenómenos tienen el nirvana de naturaleza. Que no es lo mismo que estar hablando de conseguir el nirvana de naturaleza. Claro que nosotros ahora mismo tenemos oscurecimientos y estamos oscurecidos y tenemos ese oscurecimiento de naturaleza. Pero ya tenemos todo fenómeno, su naturaleza, su realidad, es que es un nirvana de naturaleza. Entonces, ¿sí que tiene nirvana de naturaleza? Sí, vale. ¿Y por qué se llama así, oscurecimiento, si en realidad, si estamos libres de ese oscurecimiento, por qué se le pone este término? Tanda de Ranjin Trima Lagidua. No, Pelche ya poco vaso. Nanso Ranjin ki trima tarpa yinsan kareche ne di trima lagi yo reza. Trima se ade gaja. Ta trumda ma wa tisa tege. Yuji nezu tonga la. Yuji nezu tadu tonga la. Ini driba shingi. Gaja. Taba tozun ondo. Suya ve ote gaja de sonza. A ver, el oscurecimiento de naturaleza es el objeto de abandono. Lo que nos impide a nosotros, ese oscurecimiento, eso que nos impide ver la realidad del objeto. Entonces, eso que nos impide ver la realidad del objeto es lo que llamamos el oscurecimiento de naturaleza. Serías nirvana de naturaleza, tendría que haber dicho sí, según lo que se la, ¿no? Gaisela aquí, Kanri tampo di suso
rangshin ki nyangde re mare kane na imba ane dilen res lagora ba res lagora res lagora re la ya mare rangshin chime thagora besin thagora rangshin nyangde mare rangshin nyangde sinda tumni ni tunju res ta rangshin nyangde ta tumni ta ali tunju lu ke she bin tumni tunju res ta da de chubu she suna na doda ba tunju lu che suna Kasar dame chamu tunju res, nisan zambe nulu chuji dame chamu tunju res, oti sigi res, rashi nyamde sudi, nalu taduti. Oti chazan tozum kukuru res. Lo que no estamos hablando de que si hemos, nos hemos liberado de los oscurecimientos de naturaleza, sino que el nirvana de naturaleza es la vacuidad. Según, claro, según la escuela prasangika, el nirvana de naturaleza es la vacuidad, es la realidad del objeto. Que claro, ha mencionado según la prasangika, porque también las otras escuelas están hablando como esa realidad, pues la están enfocando diferente. Unos están hablándola como la ausencia de identidad de persona sutil, otros pueden estarla planteando como la ausencia de identidad de fenómeno, pero es y para la prasangika es la vacuidad. Chiguaris, bueno, lubuchire ñandesigris, ñangelendevas, la lubuchire, ñangelendevas, karilendevas, ñumumbechuanendevas, ñangelendevas, Nyumbu chuanle debe tabatela, ini luhutre nyangde sigyaris. Nyumbu chuanle treba samji nyangde yungu, tajyumbu de nyangde maris. Kansarwa nyangde singe taba yungu uris. Nyangde taba yungu re. Sí. Nyangde taba yungu re, vale. Ahora, es igual que cuando estamos hablando de los oscurecimientos de estos temporales, que luego dicen libres de los oscurecimientos temporales. Ese libre de sería como cuando ya nos encontramos libres de las ataduras de los engaños. Entonces, cuando hablamos de ese nirvana, o también se puede traducir el que va más allá del pesar, que es lo mismo el nirvana, significa que no está hablando de persona, sino de que está libre de eso. En este caso, libre de las ataduras de los engaños. Por lo tanto, es por ello que podemos decir que si estamos hablando del nirvana, estamos hablando de algo permanente. No estamos hablando de persona. Sí, por eso, ¿verdad? ¿Ah? 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 Lobo Trimarpa. El oscurecimiento temporal que se le llama, eso está tanto en el vehículo Hinayana como en el Mahayana. Y en el contexto del Hinayana, es cuando encontramos también lo que se llama el nirvana de sin residuos. ¿Sí? Ah, y perdón, me olvidé el otro. Y el nirvana sin residuos y el nirvana con residuos. No tengo un pumbo, tengo un tambor de chivana, ajas. Tengo un tambor, un torso, no, no, jamás, o tus ríos. Y en estos dos tipos de nirvana, tanto la escuela sautántrica, la chitamatra y la mayamika svatántrica coinciden en la manera de explicar el nirvana con residuos y el nirvana sin residuos. Cuando estamos hablando del nirvana, significa ir más allá del pesar, que en este caso se refiere a las ataduras de los engaños, las ataduras de la existencia cíclica. Entonces, cuando pasa más allá de ello. Ahora,
llaman con residuos cuando todavía se tienen esos agregados, con los que ha conseguido esos logros y se mantienen esos agregados porque todavía está presente lo que se dice la verdad del sufrimiento. En el momento en que esos agregados los abandona, los deja, pues entonces se convierte en el nirvana sin residuos. Y hasta la escuela svatántrica coinciden en lo mismo. Pero la escuela prasangika lo expone diferente. Como veo a José muy animado y moviendo la cabeza, pues él no los puede explicar. Si no recuerdo mal, creo que era para la prasangika, nirvana sin residuo, era cuando la mente está enfocada en la concentración meditativa, en la vacuidad, y nirvana sin residuo cuando sale de ese estado de concentración en vacuidad, uh-huh. En el estado subsiguiente, creo que era así. Lo ha dicho estupendamente bien. Y bueno, ¿y qué es lo primero que se consigue de estas dos? ¿Cuál se consigue primero? ¿El nirvana con o el de sin? Ya voy la tugimindu dine tus tus tenati la che ñande tamboresa di care que lula tan tinibelu según la prasangika hemos dicho prasangika pues tendría que ser sin residuo si la prasangika tiene residuo sí la me ñande también ni tu grupo hace su grupo. Pues según la prasangika, primero se consigue el nirvana sin residuos y después el nirvana con residuos. Para el resto de las escuelas filosóficas, primero es con residuos y después el de sin residuos. Y esto es así pues porque las otras escuelas cuando están hablando del nirvana con y sin residuos es de acuerdo a si todavía tienen esos agregados o han dejado atrás esos agregados. Volviendo a la última línea que estábamos repitiendo, está diciendo, los seres son nirvana sin residuos. Eso es lo que está diciendo esa última línea. Los seres son nirvana sin residuos. ¿Qué quiere decir? Pues que los seres son vacíos de existencia verdadera. Que cuando hablan del nirvana de naturaleza, quiere decir que los seres son de la naturaleza del nirvana de naturaleza. Y esto lo vemos reflejado cuando dicen en Sutra del Corazón, forma es vacuidad, como a su vez vacuidad es forma. ¿Está? Niva. Namshi, no. Ahora pasamos al punto número 2, que nos habla de esa explicación de las cinco conciencias que no existen inherentemente. Y son 6 estrofas. Son 6 líneas que dicen,
conciencia existe antes del objeto de conocimiento. Entonces, ¿de qué objeto? Entonces, dependiendo de qué surge. Bueno, lo leo textual como lo tiene, aunque no es exactamente igual, pero dice en español, dice: si la conciencia es anterior al objeto de conocimiento, dependiendo de qué surge. Si la conciencia es simultánea con su objeto de conocimiento, dependiendo de qué surge. Si surge después del objeto de conocimiento, ¿de qué surgirá la conciencia? Nos están hablando de ver cómo no existen verdaderamente. Entonces, por eso se da esta situación. La conciencia, para que esta surja, pues, ¿qué significa? Que anteriormente tiene que darse lugar el objeto de conciencia o el objeto de conocimiento. Y entonces, dependiendo de qué está surgiendo, de qué objeto está surgiendo, o si esta conciencia y el objeto de conocimiento son simultáneos, y si son simultáneos, entonces, ¿cómo es que surge dependiendo de qué? En resumen, nos están hablando tanto del objeto como del poseedor del objeto, que cómo es que surgen. La conclusión es que surgen dependiendo uno de otro, son interdependientes. No es, y al darnos la idea de cómo son interdependientes, que se dan lugar uno a otro, entonces no existe verdaderamente. Pasamos al punto número 4, que en el cual ya nos está hablando de meditación, de colocar la atención en los fenómenos. Vamos con... Vale, y aquí, antes que nada, comienza con dos líneas. Que dice: por lo tanto, se comprende que el surgir de todos los fenómenos no es existente. Lo que significa es como lo que anteriormente ya se ha explicado, que todos los fenómenos, el surgir de todos los fenómenos, no se comprende que surjan establecidos por sí mismos o establecidos inherentemente, como aparece en un sutra llamado el Inagotable. En este sutra nos dicen lo que ahora se está explicando, igual que tanto los fenómenos compuestos como los no compuestos, todos los fenómenos no existen inherentemente. Por lo tanto, a la hora de comprenderlos, lograrlos, se logran con esa ausencia de existencia inherente. Bueno,
Y bueno, pues este es un, solamente son dos estrofas, únicamente dos líneas, que está hablando de colocar la atención en los fenómenos. Y ahora se pasa al siguiente punto. En conclusión, cuando dicen colocar la atención en los fenómenos, significa en comprender o analizar, si quieren, analizar cómo todos los fenómenos, tanto los compuestos como los no compuestos, no existen inherentemente. Y esto ya vamos entonces al punto número dos. El punto número dos, que es el rechazo de la disputa de que las dos verdades serían inválidas. Está formado por tres encabezados. Número uno, rechazo de las consecuencias extremas. Número dos, rechazo de las consecuencias de retroceso infinito. Y el número tres, enseñanza de que no hay evidencia de que el objeto de la conciencia está establecido inherentemente. ¿Todos? Vale. Bueno, el número uno es rechazo de las conciencias extremas. Número dos, rechazo de las conciencias de retroceso infinito. Número tres, enseñanza de que no hay evidencia de que el objeto de la conciencia está establecido inherentemente. Y bueno, el primer punto, que es el rechazo de las conciencias extremas, son 12 líneas. Que están formados por dos estrofas. Una estrofa es el debate, la propuesta, y la segunda estrofa es, o la segunda parte, es la respuesta. Y son 12 líneas porque son 4 líneas donde se está proponiendo algo para debatir, y la respuesta ante ellos son 8 líneas. La objeción: si la verdad convencional no existe, ¿cómo puede haber dos verdades? Si existe debido a otra verdad convencional, ¿cómo puede haber un ser liberado? Y la respuesta sería: cada uno es la ideación de la mente de otro y no existe por su propia verdad convencional. Después de que se haya establecido algo, existe, si no, tampoco existe como una realidad convencional. Los dos, la concepción y lo concebido, son mutuamente dependientes. Lo mismo que todos los análisis se expresan refiriéndose a lo que se conoce comúnmente.
chade ta yu yu ji kanga tambo tu yo mar ta pa ta ba sam ri ran si tu mar ta ta ni ma ge ja mang she bro wa no tin de ka ni ki ki ran de ta yu yu ji kanga tambo tu ran si tu to ba ta sam ri ge ja mang bu she so tin de she na de na kun zo do do ba ya ni de na ya jo de sung gu do kun zo do do ba ya yo mar ko to ba ta sam kun zo do yo mar es ne kun zo do ma de ka ra ran si tu mi si be es Chö kanya shasa mewes, ni kunzo dhaya mewe kyo ti mene dhamba niga kalin kyo ti niga mewe rindu ti dini dha kuwa tagu dhuus, ta tsutsu bati nda tsugwa rwa. Niga di kunzo dhamba dandun dhan dhe ba e? Niga mewe rindu dhuus, kunzo dhamba mene tondo dhamba mewe rindu dhuus. Ta kajig ndo bari dha yandiki. Lo que nos está diciendo la objeción es que, bueno, hemos estado hablando del objeto. Hemos estado hablando del poseedor del objeto y en todo momento se está refiriéndose a ellos como que no existen por verdaderamente, que no existen por su propia naturaleza, que es meramente imputados. Y dice, pues, si entonces no existen verdaderamente, es como si estuviéramos diciendo que la verdad convencional no está establecida, como si hubiera un defecto en ella. Como todo es meramente imputado y no existe inherentemente, entonces es como si no estuviéramos estableciendo tampoco una verdad convencional y por lo tanto estuviéramos, de alguna manera parece que estamos negando la existencia de ambas verdades, la convencional y la última. Tenpa mewa, kunzo tu kaya langba yina, yina, teta na, kyoji kunzo tu, kunzo te ya, takbaya ngoro, ta takcha, dhruyusa ya jarba. Taba ngo ne, dhruldu. Dhruldu mewa esi garba, taba ngo ne, dhruldu mewa, dhruldu shenpa, ngoro shuba yoba zamrimi shu, kunzo tu yoba yoma resi. Taba ngo ne, dhruyu mewa zang, lupa tatan takcha ta, takcha si lo le zungay. No. Namju, chunju belula. Tenpa me peter karsha gara sa... Takpa, takpa, si. Sa rabi rubilwa, tesi gara. Tiba, te tokpa... Ale, le, le. Tuyu tokpa tatang tang, kunzo che yungge tokpa tatang yin chikpa resi labi gara. Tesi chunju gara. Nda, tabe mune tuyu chungsa jang yaw ma resi. Tesi zang zang, nini tuyu lo nyan benzi bari. Kunzo di ba le, shenpa, longpa tsam miyo, te yaw ma resi. Tena, nini, simjin kunzo di nyan ngelen deba. Deba taba topsia de no toba sigma resti kiran tagas mongba se yes o tiene mes o no hay que olvidar que ahora solo estamos hablando de la objeción. Entonces esa parte de la objeción está hablando que bueno, tan todo, tanto el sonido como las formas que se conciben como que una mente convencional los percibe como algo convencional, como existiendo por sus propias características, existiendo como verdaderamente, y ahora pues resulta que no existen verdaderamente y que debemos, a partir de esa idea de que no existen verdaderamente, aceptar que hay una verdad convencional. Y la manera de que nos están hablando de esa verdad convencional es utilizando esa analogía de la cuerda y de la serpiente. Y dice, la objeción dice, bueno, en ese caso hay una cuerda. Nosotros lo que sucede es que a esa cuerda, la identificación de esa cuerda es equivocada y la estamos percibiendo como una serpiente. Aunque en realidad ahí no hay realmente una serpiente, pero cuando están hablando de la manera en la cual la mente etiqueta y se utiliza esa analogía de la cuerda y la serpiente, para ellos dicen no puede ser posible, no puede, porque en ese caso sí que hay una, realmente hay una cuerda y no hay una serpiente como se está etiquetando. Ahí es la mente la que está creando algo que realmente no hay, pero sí que hay algo. Entonces, si es así, si lo están tratando así, pues es como si estuviéramos hablando de que es imposible lograr la liberación
de salir de más allá de lo que es la, la verdad convencional. Dice, sería imposible alcanzarlo. Y en conclusión, están hablando como si diciendo, tú no estás hablando de algo que no tiene ningún sentido, porque si todo lo que existe, todo lo que existe, viene de una mente confundida, de una mente errónea, y que es, nada más es de una de una mente errónea, todo, pues entonces el deseo por lograr la liberación pues se vuelve en algo que no tiene mucho sentido. Y ahora viene la respuesta. Vale. Y ahora viene la respuesta, dice, pues según lo que es la escuela mayamica, ese camino medio, cuando esa es lo que ellos llaman la existencia convencional, lo que ellos aceptan como esa existencia convencional, no están hablando de que el objeto de conocimiento, el objeto que comprende, es equivocado, sino que la idea de en la mente de una existencia verdadera, eso es no estoy hablando, dice, es más fácil. Lo que estoy hablando es que la percepción que tenemos de esos fenómenos es equivocada. No estoy diciendo que sea completamente errónea, que sea completamente falsa. Vale, no simplemente que sea una cosa completamente errónea de la realidad, sino que precisamente como lo que dice nuestro sistema es que lograr la realidad de las cosas, la visión de las cosas, de todo lo que existe, están vacías de esa existencia inherente. Y tanto el que lo produce como lo que lo produce existen convencionalmente. Es decir, que por esa visión convencional que tenemos, en la cual estamos aceptando una existencia verdadera, eso es lo que nos está llevando a ir creando karma y creando acciones. Chabu le la tensión es trabajar. Si es un batalla, ni un pinzo tuyo.
yuda yuji, chavada chavapo, otozugono, don't do it, some other, semi shiva, don't do it, Shazani Yomaris, to that jenny, Shabatilla, in it, Casatime Nova Yomari, Gunzo, you bet on your wrist, or this one. Namjatamja Tigris. Y bueno, Kaneko Sunso, Teta Mimpa, Ran Luki, ah, vale, Che, Teme, Trupa, Yo Michena, Kunso, Tuyan, Trupayan, me baño, vale, Gamsos, Ranuki, Stadnamo, Jozuni, vale. Por un lado, dice, si nosotros estuviéramos hablando de la verdad convencional, como si que fuera en contra, tanto el que actúa como, es decir, tanto el objeto como el poseedor del objeto, que fuera en contra de un conocimiento válido, entonces estaríamos hablando pues de que no estamos hablando, nuestra posición acerca de la verdad convencional se estaría degenerando. No estaríamos realmente hablando de establecer una verdad convencional. Por eso no va en ese sentido, sino que tanto el objeto como el poseedor de ese objeto, Cheso, Sumbatar, Nipo, Punzun, Temparo, entonces, en esta escuela, en la Prasangika, cuando se habla de la verdad convencional, estamos hablando tanto del objeto como del sujeto, aquello que está, ese conocimiento que está logrando, que no va en contra de un conocimiento válido. Que estamos hablando de que surgen de una interdependencia. Por lo tanto, por sí mismo no están, pero hay algo que está surgiendo de manera interdependiente. Y por lo tanto, sí que estamos aceptando, estamos hablando de que hay algo que está establecido, que hay algo que podemos establecer como esa verdad convencional. Lo que en punzun tempa sin nada yo pa yingi ranking mo chupa sin que chita jikten ki thanye vale ya aquí viene la parte más importante dice mala tapa shintu min sam la tene nampa chopa tenamsha tamche yo pa yino dice es una línea nada más que dice no, lo que se le es meramente etiquetado y esa etiqueta es de acuerdo, es decir, una etiqueta que va de acuerdo a esa base, una etiqueta que es comúnmente conocida, ese objeto es comúnmente conocida con ese término, que es un término cotidiano conocido y que a su vez, utilizando un análisis, tampoco va a ir en contra de un conocedor válido. Entonces, también estamos hablando de que es una etiqueta de acuerdo a su propia base. Y esta frase, esta última línea del comentario, es lo que normalmente Geshe-la nos explica cuando nos dan el ejemplo de la cuerda que le llamamos serpiente, le ponemos el nombre de serpiente, es para ver cómo nosotros ponemos etiquetas, ponemos nombres, pero que el nombre tiene que, porque podemos llamar cuerda o le podemos llamar vasija, en un caso, perdón, a una cuerda le podemos llamar serpiente y a la vasija la llamamos vasija. La manera de etiquetar es la misma. La única diferencia es que lo que nosotros hemos puesto nombre de serpiente no va de acuerdo
con lo que convencionalmente se le conoce como serpiente. No es un nombre de acuerdo a la base a la cual estamos poniendo ese nombre. Por eso tiene que ser un término, el nombre que sea comúnmente conocido a ese objeto con ese término y que a su vez este término tampoco vaya a afectar a un conocimiento válido. Y vamos al punto número 2, que era rechazo de la conciencia de retroceso infinito. Y esto va a ser, va a ser dos estrofas. Pero si se analiza por medio de un análisis que a su vez es analizado, hay una regresión infinita, porque este análisis también puede ser analizado. Y la respuesta sería, cuando se analiza el objeto de análisis, no queda ninguna base para el análisis. Como no hay base, no surge y esto se llama nirvana. La objeción nos está diciendo, bueno, hablando de ese análisis, si nosotros llevamos ese análisis de que existe verdaderamente, no existe verdaderamente, luego a su vez, o ese análisis también, si se lleva a cabo ese análisis de que está vacío de existencia inherente, cuando estamos llevando a cabo ese análisis, a su vez la propia mente parece que tiene que llevar a cabo otro análisis, de que se dé cuenta de que no existe verdaderamente. Y luego a su vez, pues está de nuevo otro análisis, y de nuevo otro análisis. Entonces, todo lo estamos constantemente analizando hasta llegar a un punto y de retroceso infinito. Lo que está diciendo en esta estrofa es que ellos están entendiendo que uno tiene que hacer ese análisis de que no existe verdaderamente, que si primero si existe, si no existe, a cada uno de los fenómenos. Entonces, si estamos analizando cada uno de los fenómenos, si estamos hablando de que los fenómenos son infinitos, incontables, pues así de incontables son los análisis que tenemos que estar haciendo de cada uno de los fenómenos para analizar que no existen verdaderamente. Pero la verdad es que no hace falta hacer ese análisis en cada uno de los fenómenos, porque cuando uno ya logra ese análisis, por ejemplo, al analizar los agregados, analizar persona, pues entonces ya cuando lo has conseguido, ese análisis, ya has llegado a esa conclusión, pues ahora simplemente es eso, transportarlo a los demás fenómenos. Por lo tanto, no es que tengas que hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los fenómenos, porque con que tengas uno, lo hayas conseguido, pues ya estás consiguiendo también ver esa ausencia de existencia inherente también en los demás fenómenos. Porque si vamos por fenómeno, sí que es infinito. Chu
samate teme tone in junzen chen dere so du in chena kabo sam gi ne de chi uri mi sho ni ya pabare no to bache thombare no mi sho ji dambu so ji thame we kap so ni chujin gang mo wa sung du ma res ya wa chi je cha mang bu res o ti de wa ma res no ti si ya res Si todos los fenómenos son incontables, entonces parecería que, y tenemos que analizar cada uno de los fenómenos, pues los análisis también serían incontables. Pero dicen, no hace falta, porque cuando tú a través de un análisis, viendo razones que te llevan a justificar cómo los agregados no existen verdaderamente, pues ya esa misma idea la empiezas a transportar, a llevar a todos los demás fenómenos sin necesidad que hagas un examen en cada uno de ellos. Porque una vez que lo logras con uno, pues ya nada más es transportar esa misma idea hacia los demás fenómenos. Ya cuando se llegue a un nivel alto, alto de logros, pues ya puede ser otra historia. Pero en una persona ordinaria, pues es simplemente con un análisis de un objeto, ya lo estás transportando eso a los demás. Sabes que sumo dos, sumo dos, sumo de tada, de tada, tada ya. Tienes chujín sea de qué, ¿qué da? ¿Mare qué? Sabes que rang rang. Me me es pili, pajas. A ver, pajas. Ale, sabes que dilá tres dos. Sabes que te ya. Sumo de qué. Sumo ni pa, mare. Ni pa tanto chévere. Ni pa tanto chévere. Sumo de qué. Zumba, caballo, re, nipa, tanda, canse, namba, tanda. Nibarwa, tanda. Ta zumba, sí. Zumba, cuando? Zumba. Tonche, tempar. Ah. Tonche. Tonche. Mare, ton dosa, te tada, tada. Ten chujin se, arigua. Yatsi de. Zumba. Tonche, tempa, chupa la, drupche, me par, temba. No, te darwa. No. Te darwa de me. Ale, sabche de. Te dada ya, tata, dozi. Inra ni, inra sumza shod. Tanda, tanda, sikdi shuza, shegi de. Ale, le. Ten chuchin. Ten chuchin. Temba mewe. Danso, ten chuchin, temba mewe, chirna. Gakcha tan, gakpa, nika, ranshi, niki. No, odi, mike, te. Gakpa, nika, ranshi, niki. Maji des, tia ranshi nyangilen deba, shi chio doos, oti, oti, chilamda. Kari isi na, ten chujin, gaje ti, kaabwe, nelu tadu tida, gaabwa nigalo di, ta ranshi maji kiwa yo ma res, tila ranshi nyang desi kari isi. Ah, lazo, lazo, tanda, lazo. Vale, y aquí hay una línea en el comentario que dice, basándonos en los signo, bueno sale sí, signo, tumulo, sí, sí, sí. Esto lo estás diciendo porque en la misma estrofa raíz lo ha mencionado que nos está hablando de ese nirvana y lo que nos está diciendo es que la dependencia ahora lo digo mejor Vale. Entonces, dice, la base de los fenómenos, ¿vale? La base. Estamos diciendo, si decimos que porque no existen verdaderamente, ese es el objeto de... Vale, los fenómenos no existen verdaderamente. Cuando hablamos del objeto de abandono, aquello que hay que cesar, es precisamente aquello que nos impide ver la naturaleza, la realidad de los fenómenos. Pero los fenómenos no existen verdaderamente. Esa es su naturaleza. Y por eso hablamos, es decir, esa es su realidad última. Y eso es lo que se le llama el nirvana de naturaleza, es decir, el nirvana de naturaleza, que es ver cómo realmente está la naturaleza última en la cual existen los fenómenos. Y cuando uno comprende esto, entonces
cuando lo medita, también a su vez está logrando el nirvana, que se libera de los oscurecimientos temporales. El punto número 3. Son 5 estrofas. Una persona para la que estos dos son existentes de modo verdadero está en una posición extremadamente endeble. Si un objeto existe por el poder de la cognición, ¿cómo se llega a la existencia verdadera de la cognición? Si la cognición existe por el poder de su objeto, ¿cómo se llega a la existencia verdadera del objeto de cognición? Si su existencia se debe a su poder mutuo, ninguno de los dos puede existir. Si no hay padre sin un... No, es decir, si no hay padre sin un hijo, ¿cómo puede haber un hijo? Lo mismo que sin un hijo no hay un padre. Estos dos no existen. Un brote surge de una semilla. Esta es indicada para ese brote. ¿Por qué? Porque la pregunta, ¿por qué la cognición que surge de ese objeto no se establece la existencia verdadera de ese objeto de cognición? Se establece que una semilla existe debido a una cognición que no es lo mismo que un brote. ¿Cómo se conoce la existencia de una cognición si su objeto es establecido por esa cognición? En resumen, esta exposición es algo que es único de la escuela prasangika, porque aquí la escuela prasangika está diciendo que el efecto es dependiendo de la causa, pero también la causa depende de ese objeto, son interdependientes. Mientras que las otras escuelas solamente nos hablan de que el resultado es dependiendo de la causa y no viceversa. Y la escuela prasangika nos hablan de que esa relación de causa y efecto, es el efecto depende de la causa y la causa a su vez también del resultado. Por eso es que tenemos, por esa misma relación, pues por eso tenemos cercano y lejos, pues es interdependiente, y también alto, lo podemos decir, algo es más alto o más grande porque lo comparamos con algo que es más pequeño o más bajo. Y también pues es así como nosotros estamos, nuestra manera de etiquetar también es interdependiente. Por eso es lo especial de la escuela prasangika, y dice que lo vuelva a repetir porque es importante. La escuela prasangika dice, el resultado depende de la causa, pero la causa
depende también del resultado. Mientras que las otras escuelas, cuando nos hablan de esa dependencia, solo mencionan el resultado depende de la causa. Y no viceversa. Entonces, lo que dice es que, pues, lo que exponen las otras escuelas inferiores, es decir, la prasangika, viéndola como la superior, lo que exponen las otras escuelas, que a diferencia de las otras escuelas, pues, esa relación, hay una relación objeto y poseedor del objeto. O también aquí le están llamando el objeto y la conciencia. Vale. Estas dos es porque no existen, no están establecidas por sí mismas, pero es difícil. Es muy difícil ver el objeto y el poseedor del objeto no pueden estar existiendo. Es muy difícil poder buscar una razón que justifique que puedan existir verdaderamente. Si existieran verdaderamente, suponiendo que existieran verdaderamente, sería muy muy difícil de poder establecer existencia verdadera del objeto, porque ya hemos visto esa relación de interdependencia que existe en el objeto. Por lo tanto, establecerlo como verdaderamente sería difícil. Viendo las razones que lo contradicen, esa existencia verdadera. También en cuanto a la conciencia, esa conciencia, como ya hemos dicho, cuando estuvimos viendo lo de la conciencia y esta escuela negó el que pudiera haber un autoconocedor, por lo tanto, si no hay autoconocedor, pues no hay nada que está justificando que dé la validez suficiente para que podamos decir que la conciencia exista verdaderamente. Lo que está diciendo es que ya hemos hablado del autoconocedor y ya se explicó cómo no es posible, si ya se ha rechazado esa idea del autoconocedor. Ahora, si habláramos de otra conciencia que no es el autoconocedor, pues otra vez estaríamos volviendo a caer en ese infinito de conciencia y luego tiene que haber otra conciencia, estaríamos hablando de algo sin fin. Y por lo tanto, es para darnos cuenta de que no hay algo que pueda realmente justificar una existencia verdadera. ¿Cómo se rechazó la idea del autoconocedor? Porque aquí nos dicen, ya lo hemos refutado. ¿Pero cómo fue? Porque se necesita una mente para asegurar lo que una mente determinada en un momento dado está percibiendo, pero luego esa mente que asegura eso necesita
vista de otra mente para asegurar lo que ha visto la mente previa, y luego se necesitaría de otra mente para ver lo que ha visto esa mente previa, y así indefinidamente. Rangri yona di susu sheba raba, ane dile sheba shenda gore, dile shenda gore ba, ane di tome resa. Tata shashiro, ta? Shija da shija, ane denba di musum di drupe dile shebe drupe sana, ta kaji gus, tinda susu nana, ni shija yoba le gyabden sama, jona, ne di tonshi niga pinzu tobe ongi yoba shiris, ta? Y bueno, la objeción también nos está hablando de que, bueno, entonces la, el objeto de conocimiento y también el objeto de comprensión, si decimos que, bueno, ellos están afirmando, la objeción está diciendo que el objeto de conocimiento y el objeto que es conocido tiene que existir directamente, porque... Y existir autosuficiente, porque si no tienes si no tienes existencia, entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo esa comparación? Ambos tienen que... porque dice, si nosotros, estos dos, los decimos que no se establecen por su propia naturaleza, por sí mismos, entonces, ¿cómo podríamos llegarlos a comparar con este es cercano, este es lejano, este es el largo, este es el corto? ¿Cómo podríamos hacerlo si, no, si se está negando esa existencia verdadera? Dice, en realidad ellos están queriendo... afirmar que tiene que existir, porque entonces ni siquiera podrían compararse. Como se está utilizando la idea de la interdependencia para ver cómo no existen verdaderamente, hay que entender que cuando se habla de ese surgir interdependiente desde dos aspectos. Por un lado, el nombre que se le da a un objeto también es interdependiente de otro. Y la otra, hay dos tipos de interdependencia. Uno en relación al nombre que se le da en comparación a otro. Y la otra interdependencia es cuando, y es la más burda, que es cuando pues esas causas, esas condiciones que dan lugar a ese objeto y que por lo tanto, por estar dependiendo de otro, no puede existir por sí mismo. Y bueno, nos están hablando de esa interdependencia, de que es un conjunto, un cúmulo. Que es lo que, en dependencia de ese conjunto, de ese cúmulo, de esas causas, de esas condiciones que se está dando lugar al objeto. Esa es esa interdependencia a la cual se está refiriendo principalmente en este contexto. Y que si el objeto existiera verdaderamente,
Entonces no podría ser dependiente de otro, no podría depender de algo más, no podría ser interdependiente. Porque en el momento en que decimos que es, que en el momento en que afirmamos que existe verdaderamente, estamos afirmando también que existe de una manera autónoma, autosuficiente, y por lo tanto no podría ser interdependiente. Ya pues llegamos al punto número 3, que se llama la declaración del silogismo que actúa para establecer la falta de identidad. Vale. Silogismos para establecer la falta de identidad, ¿cuántos hay? ¿Sabes cuántos hay, José? O razonamientos, no sé. ¿Cuántos? Hay de 7, de 5, de 2. Dun añi. ¿No? 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 En el texto del Bodhisattva Charyavatara nos hablan de 3, pero, y es verdad que en otros textos puede haber diferentes, y más, pero los que son más conocidos, los que son más conocidos como esos silogismos, esas razones que actúan, que sirven para establecer esa falta de identidad, son 5. ¿Quién preguntar algo? Kuran sunyam tu ruru che tu di triwa kashe yo res nganso triwa yinsa triwa kashe geshe la len nan sonsa. En el esquema que ha nombrado de oscurecimientos temporales y naturales, ¿dónde se ubican los engaños adquiridos y los innatos? Tanda nganso triwa ni kesha triwa ni kikola kesha barba y rangjin ki triba ta lubo trima ane los oscurecimientos que me dijiste, no, eso ya los engaños ale nyomon kanyi yoresa nyomon di lenki aki nyomon ta ti caballo re trimañi ten Timani la caballería. Estos dos engaños que has mencionado estarían en los oscurecimientos temporales. ¿Otra puedo? ¿Se puede? Sí. El día pasado se habló de 7 puntos para analizar la falta de existencia inherente de la mente. Nosotros anotamos, creo que anotamos 5, pero estos 7 puntos son los de. ¿Qué es la que esa sintra nana de fantasía? Sem que cola que se parva, sen dan me res, denpa me parres, ranchin me parresa, ane di care ya dun sun songa care ya can min tenibidu gyun mare dun nan songa. No son los mismos que está hablando Chandrakirti. Chandrakirti está hablando, son unos
puntos muy peculiares que el mismo Chandrakirti ha hecho, pero no son los que estamos mencionando aquí. Si no los tienen completos, si quieren se los vuelvo a decir. Pero si ya los tienen, entonces ya no hace falta. Canso ngayo reza. Vale. Entonces no los tienen completos, si solo tienen 5. ¿En qué tema salió? ¿En qué estrofa? Nyande, Nyande Suntusa, de Kanshi Lume, Shintume, Remin Lume, sí, aquí en el comentario aparecen los 7, pero no sé dónde está. ¿Ya has oído el estudio, Chango? No. Tendré imbeciles, porque son interdependientes. Y hay 7 maneras en las cuales se puede comprobar. Tele siempre,
Entonces, no está dentro. La mente que está dentro de la persona no está establecida por sí mismo. No está ahí por sí mismo. Ahora, la segunda, no está existiendo por sí mismo en algo externo como las manos, etcétera, las extremidades, etcétera. Número tres, no está establecido inherentemente, no está ni en algo que sea aparte de dentro o de fuera. Cuatro, el cuerpo no está establecido inherentemente porque el cuerpo no es la mente. 5 y no está tampoco en algo que no sea dentro de es el cuerpo, que no sea en otra entidad, en otro cuerpo, porque cuando nos hablan a nosotros, pues contestamos, pero, y a su vez nos hablan porque nos estás identificando con un objeto. Sem la rene yomare, y tampoco está sem lu, y la siguiente es que no está, y tampoco está en esa mezclado con cuerpo y con mente. Y la número 7 sería pues que no puede ser algo que está relacionado con el cuerpo, cuando este ya no está, entonces ya no lo, cuando esa mente ya no está, ya no lo identificamos con ese cuerpo. ¿Están bien así las 7? Ale, shenda chik du sun sun, ranjin trupa shune kyon yomare. Tida da? Chibara. Tida sun zan, ni ranjin trupa mewe, tongboni re, chungsae jan ranjin trupa yomare, ta trupji kukuyorwa. Por lo tanto, eso significa que no pueden establecerse existiendo por su propia característica inherentemente. ¿Ah? ¿Tu checheza? Ajá, ¿cómo sos? No sé. Ya, da, chupa, me ves. ¿Otra pregunta? Tazo, chini, sabe, que va a vivir, tentando a cura, nambeta, que va a Jesús, los atrapai. Tempe nimbo rindu se si yo, chanju san yo rinpoche, ma ye pa na ke yu chi, ke va nyam pa me pa ya, ko ne kon tu pe wa su, yam pe pa wu chi ta ke pa ta, kun tu san po te yan de shin te, te da kun ki je su da lo shi,
que va di dan tam cherra tu tu sun che pe ye wa tam che ki mo a kala zo tu nam pa te ta ki ke we sa wa di kun kya sam bo cho che ra tu mo a ki sa she po ki ye she me to ta ri ra li si ni de je pa di sa ye shin tu mi te o wa ri Guru Rana Mandala Kamniyataya.